Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Presencia con aclamaciones. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Yeah.
nadie que pasó una vigilia nocturna. Los cerdas año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega y se seca. Como los dos ha construido tu pobreza, y nos ha transformado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80. La mayoría de los padres son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, al cálculo de compasión de tus siervos. Por la mañana saciados de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu oración y tus hijos su gloria. Padre, a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tierras, los cercados que habitan. Exulten los habitantes de Petra, la red de la cumbre de las montañas. Sí, gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, exhibe su amor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guarda el silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito con la mujer cuando da luz, para oír el sueño. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en hierba, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tierra en luz, los espantoso engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Profeta Isaías, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El Salvador del mundo aparecerá. Aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de terror, arrancados de la mano de los santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su alcance de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino. Hermanos, oremos a Cristo, el Redentor que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que al anunciar su venida, que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. ¿Todos? Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María,
Concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero rendimiento el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, espera al pueblo que comienza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra, en vendrás de la salvación y prevaleces y reíte, recibe el saludo de aquel ángel y ven piedad de nosotros, pecadores. Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y se llenará de gloria la casa del Señor. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de venida y esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes y diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a Dios por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, pidiendo también por todos ustedes, visitantes, peregrinos, y hoy particularmente que damos la bienvenida a la peregrinación de Jocutla y Colotlipa, Guerrero, aquí presente, muy numerosa, animosa su peregrinación, con mucho fervor, presentando su homenaje a María Santísima de Guadalupe. Que Dios les bendiga en su casa, en su familia, en sus trabajos, en su regreso, que Dios les acompañe. Felicidades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria mediante el parto de la Santísima Virgen, concédenos, te rogamos, poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la Encarnación y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un ángel de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo.
y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo, en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos,
porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso. Mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación, se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo". Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada". El ángel le contestó: "Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirá a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar. Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer. Durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor". Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, nos encontramos ya en la última semana de Adviento, en esta semana que se le llama de feria privilegiada. Son 9 días, 9 misas dedicadas a la Virgen María en preparación a la Navidad. Simbolizan
los 9 meses de gestación que tuvo María para traer al mundo al niño Jesús. Y nos dispone muy especialmente a nosotros para también recibir en nuestro corazón al Hijo de Dios, hecho hombre. Así, hermanos, las lecturas de hoy, vemos a dos mujeres que no podían tener hijos. Y luego, por la intervención divina, llegan a concebir. Son madres. Y sus hijos llevarán a cabo una gran misión encomendada por Dios. Así, en la primera lectura, escuchamos, la mujer de Manoa concibe y da luz a su hijo Sansón, un libertador del pueblo de Israel. La madre de Sansón creyó en la palabra de Dios, al igual que María Santísima creyó y llegó a concebir. Luego, en la segunda lectura, hermanos, encontramos a Isabel, la mujer de Zacarías. Isabel no podía concebir, y ambos, de edad avanzada, no habían tenido descendencia. Y aquí también Dios interviene. De esta unión nace Juan el Bautista, el precursor que prepara la llegada inmediata del Mesías. En esta anunciación encontramos también una semejanza con la anunciación del ángel a María Santísima. Pues las madres de Sansón y de Juan el Bautista llegaron a concebir y eran estériles, como dice las Sagradas Escrituras. En cambio, la Santísima Virgen María va mucho más allá. Ella concibió sin la intervención de varón. Y Jesucristo es el regalo más grande de Dios para la humanidad, nacido de una virgen. Ahora, pues estamos ya escasamente a una semana de Navidad para festejar el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. En esta semana, feria privilegiada, la liturgia, las oraciones y lecturas nos insistirán con más rigor a prepararnos a recibir al Señor Jesucristo, que viene a salvarnos y quiere vivir con nosotros y en nosotros. También María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, nos invita con insistencia y amor a que recibamos a su Hijo Jesucristo. Esta mañana que nos encontramos aquí delante de su bendita imagen, tengamos en cuenta que ella nos revela a su Hijo Jesucristo y quiere que hacia Él nos dirijamos todos. Cuando María Santísima de Guadalupe le dice a Juan Diego: sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación.
como buena madre que es, no se queda con nada y quiere que al contemplarla a ella, contemplemos a su Hijo Jesús, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. La Virgen Santísima de Guadalupe, hermanos, quiere darnos a su Hijo Jesús en todo su amor, en su mirada compasiva. Además de sus benditas palabras, en su imagen misma, hermanos, vemos tres elementos importantes que indican que ella es verdadera madre. Primero, su abdomen se observa ligeramente aumentado, pues está encinta. Ella nos trae en su vientre al Salvador, al Dios con nosotros. De ella nacerá Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Segundo, en el cinto, en el moño negro que aparece arriba de su vientre, símbolo que utilizaban las doncellas aztecas para indicar su estado de embarazo. Y tercero, la flor de cuatro pétalos sobre su vestido a la altura del vientre, la Nahui Olin, es el símbolo principal en la imagen que representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del tiempo y del espacio. Esta flor, hermanos, marca precisamente el lugar donde se encuentra Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el vientre inmaculado de su madre. De hecho, la Virgen de Guadalupe está con su cabeza ligeramente inclinada, como en dirección a su vientre. También sus manos juntas, en señal de adoración al Hijo de Dios que lleva en su seno. Así vemos, hermanos, que verdaderamente ella, María Santísima de Guadalupe, nos conduce hacia Jesús, nos lo presenta, nos lo revela, nos enseña que debemos amarle y adorarle, pero sobre todo que Él debe ser el centro de toda nuestra vida, el centro de toda nuestra vida. Y así, hermanos, a las puertas de la Navidad, más que preparar cuestiones puramente superficiales o comerciales, más que hacer puramente ritos sociales o dejarnos conducir por la corriente ruidosa y consumista de estos días, dirijamos nuestra mirada a ella, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para ofrecerle sinceramente un corazón limpio, renovado y bien dispuesto para recibir a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Que nuestro corazón, hermanos, llegue a ser también como un pesebre vivo en el que ella pueda colocar a su Hijo recién nacido. Porque cuando Jesucristo nace en un corazón bien dispuesto, la vida nunca más puede ser la misma. Y así, en tu corazón también estará siempre presente ella, María Santísima de Guadalupe, contemplándonos con su mirada tierna y serena. Esa misma mirada con la que contempló a Jesucristo recién nacido en Belén hace poco más de 2000 años. Y que ahora nos es concedida por gracia divina aquí, en el Tepeyac, a todos nosotros, sus hijos peregrinos y muy amados. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Acudamos, hermanos, llenos de confianza a nuestro Dios, que viene a salvar al mundo.
Después de cada petición respondemos todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por todos los cristianos que se dispongan a celebrar las fiestas de Navidad y reciban con gozo al Señor que ha nacido por nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren por la guerra y la violencia, que la celebración de las próximas fiestas de Navidad aleje de sus vidas el odio y la tristeza y aporte paz y bienestar a todos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por toda la humanidad, que el nacimiento de Cristo sea luz para quienes buscan la verdad, fuerza para los débiles, perdón para los pecadores y salvación para todo el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que hoy celebramos esta Eucaristía, que el Hijo de Dios, que quiso nacer como hombre, nos limpie de nuestros pecados y nos conceda celebrar con fruto las fiestas de su nacimiento. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la peregrinación de Jojutla y Colotilpa, Guerrero. Oremos. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor, los bienes que te hemos pedido y haz que nos dispongamos a celebrar debidamente las fiestas de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Mira, propicio, Señor, los dones que te presentamos en tu altar, para que sea tu poder el que santifique lo que en nuestra pequeñez logramos ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María Santísima. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Salvador, ven.
llenos de gratitud por los dones que hemos recibido, Dios Todopoderoso, haz benignamente que anhelemos la salvación prometida, para honrar así con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Oh.